Por Laura, favor, escuchen, el tuit de la polémica. Ah. El tuit de la polémica, que vos bien dijiste, yo no es la primera vez que venía no, a este tema. No, sostenés. Después, quiero aclarar que obviamente que yo hablaba no del programa, sino de... Es así, Gran Hermano es una sociedad. Sí. Siempre lo pensé, es un formato, la verdad, genial. Por eso en cada país refleja lo que pasa en cada país. España claro. tuvo lo que tuvo, Brasil tiene lo que tiene. Y nosotros tuvimos un Gran Hermano realmente fantástico, sí. que ya termina y que reflejó esta sociedad. Donde la gente en este momento está eligiendo a estos tres chicos. La hegemonía. Por un lado la hegemonía, eso es real, pero por otro lado eligen esto que llaman los valores, ¿no? Sí. Todo el mundo está hablando de los valores. En realidad uno no conoce a estos chicos, los conoce solamente porque por lo que vio 5 meses claro. antes de la casa. No, y aparte claro. también me parece que hay una diferencia muy marcada de lo que fueron los últimos Gran Hermano, de muchísima estrategia, de mucha tal traición. Cual. Y claramente, yo tengo la sensación de que muchas de las personas que entraron jugaron iban con ese pensamiento claro, de traición, Scotty, y los volaron de un plumazo. Cual. O sea, no, hasta que salieron no se daban cuenta de que este Gran Hermano, o sea, no es un juego que la verdad, ya para las próximas ediciones te plantea que todo puede ser diferente. El juego siempre es distinto. Tal cual. No es que una cosa que determina que eso puede marcar. Tiene que ver con el momento histórico. Fíjate, cuando fue el 2011, yo estuve en el de Cristian U. Sí, y sí. en ese momento no hubiera pasado lo que pasó ahora. Era totalmente distinto el planteo. Festejaban, de hecho, a él le fue muy bien. No, al contrario. Él era como el discriminado y fue el que ganó. Claro, claro, pero de afuera, digo, sí. era como él, estratega, él, jugador. Claro. Y bueno, y se fue y volvió y la gente lo aclaró. Era otro momento histórico. En este momento, mucha gente joven que nunca había visto Gran Hermano se sumó y eligió a estos tres chicos y lo bien que hicieron y tienen todo el derecho como sus ídolos. Escuchábamos una cosa, Lau. Ídolos. Me gustaría que leamos primero el tuit de Laura. Dale. Vamos a leer el tuit de ella. Ahí está, ¿me lo lees, por favor, sí. Héctor? Que fue el que desató la polémica. Laura puso, la gente eligió tres chicos jóvenes, sanos, bellos. Una sociedad blanca y perfecta, que gana el mejor. Gran Hermano ya ganó el corazón de todos. ¿Por qué puse esto? Primero, obviamente, blanco no tiene que ver con la raza blanca, chicos. Por favor, miren si yo voy a ser racista, nazista, nada que ver, es una locura pensar eso, lejos de mí todos esos pensamientos. Yo lo que hablaba era de los valores, de esto que eligieron chicos que no pelearon, sí. chicos que no se... Más allá de que claro, Nacho cuando empezó era de los monitos. Pero perdón, Lau, claro. yo te lo pregunto porque no lo entendí. Cuando vos decís sociedad blanca, vos no estás hablando del color de piel. No, para nada. Primero que era una alegoría porque estaban vestidos de blanco. Vieron que la imagen que daba sí. era una alegoría, chicos, era claro. hablar de ángeles, era hablar de gente. Pero Laura, tiene que ver con lo aspiracional. Por supuesto. Con lo que la sociedad o con lo que los jóvenes quieren ser, por eso eligen estos tres. Bueno, pero Anamá no lo entendió así. En este momento, porque mañana no sé. En este momento, esta sociedad valoró a esta gente como lo que quiere ser. ¿Pero por qué haces hincapié? A mí me hace ruido, ¿sabes? Pero lo de bellos. Porque no también, son lindos. Sí, pero no es también como un prejuicio o una. O también como estigmatizarlos o subestimarlos. Porque revés. Me parece que ellos no ganaron Pampito, por lindos. Ellos ganaron por buenos. ¿Por qué ponemos la belleza? Ellos están ahí por bellos, es un valor, por buenos, también, por lindos y porque la gente los quiere y los eligió. Todo. Ellos no son culpables de ser bellos. Vos lees las redes, Pampa. A ver, no, yo lo que digo es Alfa, que era el más grande de la casa y obviamente que no tiene el estereotipo de belleza hegemónica que estamos todos acostumbrados y quedó afuera. Por homofóbico, sexista, racista. No quedó afuera porque era feo, supuestamente. No, y hay muchos lindos que quedó afuera porque no se comportó bien con Rosy, un personaje horrible. Mira, bueno, pero quién... quedó afuera. Pero claro, bueno, pero ya afuera. No tiene claro. que ver con lo físico. ¿Quién quedó? ¿Le puedo decir algo? Ay, sí, algo Laurita. Que dice la gente en Twitter y que creo que es interesante. ¿Ariel era malo? No. Ariel, para mí era falso. Más o menos. ¿Falso? Sí, era pesado, era falso. ¿Pesado? Pues al falso no creo. La verdad que no creo. Yo no le creía. Yo no le creía al personaje Ariel. Pero era el buenito, era infumable. Nunca hubieras tenido la mirada que tuvieron estos chicos. ¿Entendés lo que pasa con la gente? Pero me parece que el prejuicio parte de vos cuando lo ves así. No, mi amor, no porque yo no voto, Nancy, perdóname. No, pero al escribir vos pones en la gente algo que me parece que claro. La gente vota, elige, vos lees a la gente, vos hablás con la gente. Hablá con la gente con las cosas que le dicen a uno, que es una devolución absolutamente que tiene que ver justamente con los prejuicios y con la maldad y con todo lo contrario de lo que uno escuchen, quiere. Me gustaría compartir el tuit a Namá porque Namá se subió porque ella entendió. Sí, no entendí. Entendió otra cosa. No entendió. A ver, lémelo, por favor, Héctor, a ver qué decía nuestra querida Namá. Puso a Namá, ¿es en serio este Twitter? Es de Laura Ufal. Me calentó en serio. En Brasil o cualquier otro país ya estaría presa o pagando una multa como el corredor Nelson Piquet, $950,000. Una sociedad
sociedad blanca y perfecta, ya tiene que actuar el INADI. Urgente. Ah. Sos una racista, Laura Ufal. Les voy a explicar por qué Ana. Se desubicó. Cuando fue lo de la. Tenemos otro más, hay otro más. Pará, que no paró. Sí, hay uno más. La negra cuando empieza no para. Estoy acelerado. Sí. ¿En serio? Pero acá. Dice Anamá, qué tristeza infinita, cuánto racismo, cuánta discriminación a las minorías. Entonces, si fueran morochos, ¿qué sería? ¿Una sociedad morocha e imperfecta? Dios, qué calentura, y nadie actúa, por favor. Dice Anamá. Tiene lógica en una pequeña parte lo que dice Anamá Ferreira. ¿Por qué? Porque yo se lo pregunté, hace poco estuvo en el programa de Carmen y justamente vino a hablar de todo este tema. Ella lo que dice es el tema de poner lo blanco como algo positivo y lo negro como algo negativo. No importa de hablar de color de piel o pero no. Ella ya te explicó. Eso igual que era está otra bien. Cosa. Está bien, pero ya por ejemplo, sé, mirá, lo que dice, recién lo que me escribe. Pero ella porque está perseguida. Mónica, la mamá está de Karina, que nos a está ver, mirando. Perdón, Nico, no está perseguida. Que hay racismo, eso es totalmente cierto. No, en no, Brasil, hay, ella sí, lo no, que pero, cuenta sí, es pero mira la causa de Fernando Báez Sosa, sin ir más lejos. Claro. Y ni siquiera lo plantearon, pero no lo plantearon de esa manera. Y ahí había, le dijeron negro de mierda. Y sin embargo, eso no estaba contemplado. Pero, sí, lo que pasa es que Anamá estoy hablando yo, chicos. ¿Entienden? De eso estoy hablando yo. De que hay una hipocresía en la sociedad. Sí. Lo aspiracional que dice, de querer verte en tapas de revista de gente que nunca vas a ser y que te gustaría ser y no está mal. Claro. Y por otro lado, en la vida real pasan cosas como la de Fernando. Exacto. Esta es la realidad de una sociedad. Prejuiciosa, que tiene que discriminatoria. Elegir, mira y hegemónica. Yo quiero ser esto. Claro. Igual sí, es verdad que está tratando de dejar de usarse la lista negra, la mano negra, algo que parece una pavada. Pero la negritud como algo negativo. Eso es lo que dice Anamá. Eso en el mundo. Por eso, la negritud como algo negativo y lo blanco como algo positivo. Sí, de hecho, ¿Pero de qué color se viste el Papa, chicos? Nos estaba mirando Mónica, la mamá de Karina, que le manda un beso y me dice... Yo entendí que a lo que se refería Laura era como de pureza. O sea, todavía uno asocia...